Los fósiles son señales o restos de plantas, animales o microorganismos que vivieron hace tiempo y que se encuentran en las rocas. Existen fósiles de diferente apariencia, formados a partir de diferentes tipos de organismos, en diferentes tipos de rocas sedimentarias. Esto ocurre por el efecto de diferentes procesos de fosilización. A veces, los minerales disueltos en el agua de los sedimentos entran en los espacios vacíos dentro de los restos. Estos espacios son rellenados incluso a escala microscópica. Este proceso se llama permineralización. La textura original de los restos se conserva, pues fue reemplazada célula por célula. En otras ocasiones, el material original del que se componen los restos se intercambia con minerales disueltos en los líquidos de los sedimentos. En este proceso, llamado sustitución, las moléculas del material original son reemplazadas una a una por minerales y no queda huella de la textura original. Algunos fósiles se forman por la forma que dejan impresa en el sedimento, no solamente el que rodea los restos, sino el que rellena sus cavidades internas. Aunque los restos se descompongan y disuelvan, la forma permanece preservada en la roca. De esta manera, se generan fósiles en forma de moldes externos y moldes internos. Algunos fósiles se forman directamente de la materia orgánica de los restos, luego de depositarse y ser enterrados. Los restos, por la acción de la presión y el calor, se transforman en un material negro como carbón. Precisamente este proceso se denomina carbonización y permite preservar los restos con gran detalle y observar partes que de otra manera no se verían. La resina de algunos árboles puede atrapar restos de plantas y animales. Esta resina se transforma primero en copal en los sedimentos y luego ámbar en las rocas. Esta forma de preservación es quizás en la que mejor quedan los detalles, pues permite conservar hasta los más delicados aspectos de un organismo. Otro modo en el que se pueden formar fósiles a partir de restos muy delicados es con impresiones dejadas en la superficie del lodo o la arena muy fina. Estas impresiones permiten observar estructuras como plumas de aves, escamas de peces o incluso la piel de los reptiles. Un tipo particular de fósiles son las huellas y madrigueras dejadas en el lodo y la arena por animales de todos los tamaños. Esto permite obtener información de la forma en la que se movían los animales o incluso dónde vivían hace tiempo. Los excrementos de algunos animales también pueden llegar a fosilizarse si quedan enterrados en los sedimentos. Estos fósiles, llamados coprolitos, pueden darnos información de la dieta de los animales extintos. Esta variedad de procesos de formación resulta en una gran diversidad de tipos de fósiles que nos ayudan a conocer la historia de la vida sobre la Tierra. Para obtener este conocimiento, se necesitan del trabajo en equipo de diferentes tipos de profesionales que juntan sus habilidades para estudiar el registro fósil y la historia lejana que nos pueden contar.